Bueno, señores, bienvenidos a mi canal, bienvenido a un nuevo vídeo y al último vídeo que voy a hacer sobre mi saga favorita, por el tema de los, ¿cómo se llama?, de los 500 suscriptores. Ya estamos ya casi pasando los 700 y nada, este es el último vídeo que voy a hacer sobre eso y os voy a enseñar, en vez de enseñar el como dice el otro día, enseñé una saga, enseñé todos los juegos de la saga. Lo que voy a enseñar ahora es otras sagas que tengo, que son mis favoritas. Faltan muchas más, porque la verdad que hay montones y que va, no me va. Entonces el vídeo se me va a hacer larguísimo. O tendría que dividirlo en varias partes. Entonces voy a comenzar a enseñar los juegos que más me gustan de esas sagas que me gustan. Un juego por saga, o dos o tres, dependiendo de la saga, ¿vale? Entonces vamos a comenzar de los más viejos a los más modernos. Bueno, los más viejos, una de mis sagas favoritas es la saga Zelda, y este es el juego que más me gusta a mí, el de la saga Zelda. El Ocarina of Time para mí es el mejor, para mí, de momento, porque yo el Majora's Mask no lo he jugado, lo tengo ahí y no lo he jugado todavía. Y no lo jugó, y no sé, la gente dice que el Majora's Mask es una pasada, no sé qué tal, pero a mí este fue cuando lo vi, cuando me acuerdo que iba a salir, me flipó. Este juego es un juego revolucionario, para mí es uno de los mejores de la historia. Para mí está entre los mejores de la historia, junto a Metal Gear Solid, el primer Metal Gear Solid, el Resident Evil, por ejemplo, el Resident Evil 2, o incluso el Silent Hill, el primer Silent Hill. Son juegos que dieron un giro de tuerca más a todo, pero esto fue, vamos, que se hiciera de noche, que montaras en caballo, que y muchísimas cosas que tenía en esa época que eran increíbles, que no se veían los videojuegos. Entonces, para mí, el Ocarina of Time, para mí es el mejorcito. Lástima que este juego viniera en inglés completamente, y esta es la guía que viene para que, de traducción, para ir traduciendo el juego, que vino así. Y nada, lo dejo por aquí. Continuamos ahora con, por ejemplo, el mejor juego para mí de la saga, Resident Evil, que es este. Sigue siendo este. Han sacado los remakes, han sacado todo, pero para mí el mejor juego sigue siendo el 2. Sin desprestigiar a los demás, porque los demás están bastante bien, ¿sabes? Los demás están bastante bien. Yo sé que hay algunos que son mejores que otros, pero para mí el mejor es este, porque este tenía una cosa que no tenía, que no tienen los demás, y ni siquiera el 2 remake, y es que en un disco teníamos, jugamos con Leon Kennedy y con el otro jugamos con Claire Redfield. Y lo que más me gustó del juego, lo que más me flipó, fue la parte en la que se encuentran en una habitación y se encuentran los dos personajes, ¿sabes? Los dos personajes, los protagonistas, en una habitación, en otra, pero con las cámaras en cambias de sitio. Y eso me flipó. Es algo que el argumento que... Y nada, este juego fue, para mí es el mejor. Para mí es el mejor de todo. Ahora cada uno, en los comentarios, que diga lo que quiera. Les dejo decir lo que quiera, cada uno tiene lo suyo, su gusto. Y nada, vamos a continuar. A ver, ahora vamos a seguir con los juegos de Play 1, ¿sabes? De Play 1. También tengo juegos que me gustan bastante, de sagas que me gustan en Xbox también, pero no voy a poder por todo. Entonces, vamos a continuar aquí. Por ejemplo, la saga Colin Ray. La saga Colin Ray es otra saga que me encanta. Es una de las mejores, de las más que me gusta de coche. Y para mí las dos mejores son estas dos. Las dos mejores. El último que salió era más bien un juego... Este es un simulador, igual que el 2, que está bastante bien también. Y para mí, este es este lo terminé, este lo llegué a terminar. Juego difícil, ¿eh? Sobre todo el último rally, el Rally Inglaterra. Súper complicado, porque se ve muy oscuro y hay mucho barro y no sé, apenas se ve el tramo por donde va. Y la verdad que
desde que salió me flipó. Y es de en cuenta una cosa, que este fue el primer, bueno, los primeros juegos que salió en que podíamos jugar en primera persona con el coche. Si yo no recuerdo mal, en esta época no había otro, porque los V-Rally no se podían, eran más bien arcade y no se podía poner en primera persona. Se podía ver en primera persona, solamente veías el morro del coche nada más, pero aquí ves el interior, ¿sabes? Ves el volante, ves. Y aquí ya comenzó lo que es el tema este de... Entonces, claro, para mí fue súper revolucionario, además que un juego de rally, no de circuito. Aquí no hay circuito, aquí son tramos, ¿sabes? Como un juego de rally de verdad. Entonces, por eso me encantó. Y este le tengo mucho cariño porque con este jugué un montón de tiempo con amigos, también es una pasada, gráficamente es una pasada. Ahora estoy jugando al 2. Y también me está pareciendo bastante guapo. Lo que pasa es que el 2 y el 5 son casi lo mismo, son juegos arcade y la verdad que está bastante entretenido, aunque yo prefiero más el estilo de Coleman Ray, el primer Coleman Ray. Vamos a continuar con otra saga que me encanta también, que es la saga Dino Crisis. Solamente tengo este juego, el primero, para mí es el mejor. El 2 lo jugué, lo tengo ahí digital, lo jugué y está bien, pero este para mí es mucho mejor, porque parece que de este al otro, el otro parece que tiene de un grey en comparación a este, porque este es completamente en 3D y el 2 no, el 2 es todo renderizado, todo el fondo renderizado, como que de un paso atrás en vez de un paso adelante. Y nada, a mí el que más me gustó fue este. Este sí que es un survival horror. El otro, el 2, es un... Más bien es un juego de acción. El juego de acción está bastante bien, también está bastante bien, no digo que esté mal. Pero me gusta más este. Y después salió el tercero, que salió en Xbox, que fue un desastre. Fue un desastre. A ver si hacen un remake de este, pero bien hecho. Nada, seguimos pasando a otra de mis sagas favoritas, y este para mí es el mejor de la saga, pero vamos, salió el 8, esa es la pista que les voy a dar, salió el 8, no lo tengo, solo tengo hasta el 7, y cuando me lo pille y lo juego, ya diré mi opinión sobre él, pero para mí el mejor de todos es este. A ver, es que aquí fuera tengo el juego completo, ¿sabes? Está aquí completo. Tekken 3. Tengo aquí un... ¿Cómo se llama? Un manual que me lo regalaron, lo puse aquí. Con este de la casa desde Platinum, pero da igual. Yo tengo el original, lo tengo dentro del juego, y este Platinum lo tengo fuera, así que lo tengo así. Y para mí este es el mejor juego de la saga. Este, técnicamente, creo que explota la consola a tope, pero a tope. No creo que haya otro juego como este que gráficamente lo supera. Nada, ahora pasamos a otro juego, otra saga que me encanta, que es la saga Dark Driver. Este es el 2, lo tengo en platino, yo tengo el primero también. El primero es una pasada, el primero sobre todo... vamos a ver, la fase del garaje es increíble. Increíble para salir de ahí. Pero bueno, yo me llegué a terminar el juego, este también me lo llegué a terminar en su momento. Y para mí este es el mejor, porque este se supone que este es el después sacaron los GTA en 3D. Y este para mí es un GTA, nos podemos bajar del coche y todo, coger otro coche. Y la verdad que para mí este es el mejor de la saga Rey. Vamos a pasar con otra saga, otra de mis sagas favoritas, que es esta, Final Fantasy. Este es el que más me ha gustado de todas. Todos me han gustado, ¿no? Todos. Hay algunos que, bueno, el 13, por ejemplo, se quedó un poco corto. El 8 también, hay gente que le gusta, hay gente que no. A mí me dejó así. Lo veo un poco como novela para chicas. Pero bueno, está guapo también. Pero bueno, a mí me encantó, el que más me gustó fue este. Al igual que, como dije, con el Tekken, el Tekken no, se me olvidó decir una cosa. El Tekken tiene, aparte del juego arcade, que es el juego que salió en las recreativas,
que por cierto es idéntico a este, idéntico, no, ni es menor gráficamente, que yo sepa, no recuerdo el frame. Tiene dos modos de juego, uno que es yo contra el barrio, que me encantó, y otro modo más que ahora no recuerdo, que es una pasada. Y este, lo que más me gustó de este son los minijuegos, tiene un fleje de minijuegos. Espero jugar a ver si consigo la segunda parte, el Red Dead, que no lo tengo. Tengo el remake de este, pero no tengo el del primero, pero espero el primer disco, el remake del primer disco de este. Me falta el otro, estoy esperando que baje de precio, y cuando baje de precio, pues le meteré más. Pues nada, vamos ahora a otra saga. Bueno, ya dejé esta saga, vamos a ir a esta saga de aquí, otra de mis sagas favoritas. La saga Gran Turismo, y para mí esta es el mejor de todos. El mejor Gran Turismo de todos, el que más me gustó fue. Un juegazo, ¿sabes? Este tenía, no me acuerdo si tenía 500, me acuerdo que tenía 500 coches, 300 o algo así. Era de los que más tenía coches tenía. Y la verdad que este es el que más me ha gustado de todos. Incluso, y el 3 también creo que está bastante bien, el 3, que también lo tengo por ahí. Pero de toda la saga me llevo con este. Nada, pasamos a otro juego que me gusta bastante. También me gusta, fue el único que me he terminado de esta saga de los antiguos, me refiero. El único, que es el Tomb Raider 2. Este fue el primero que salió en castellano, creo que venía doblado al castellano, si no recuerdo mal. Doblado o traducido al castellano. Y este lo terminé, lo iba a terminar. No me acuerdo si este viene de la cara, no me acuerdo si era este o era el siguiente, ¿no? Pero este me lo terminé. Este fue el único que me he terminado de la saga Tomb Raider de los antiguos, el único que me he terminado. Y uno de los que más me ha gustado. Me falta que jugar al 3 y al de las. Al primero también, que no lo jugó. Que por cierto, ahora sale la trilogía remasterizada en octubre. Y seguramente le meteré mano a esa saga. Le meteré mano y jugaré a los antiguos en la trilogía que viene junta en la colección. Y el de los modernos, el que más me gustó fue este. Fue el primero. Este es el primero. Que como ven, los tengo precintados todavía. Y dirán, coño, no lo juegas o qué. No, si ya lo jugó ya. Lo tengo digital porque lo regalaron con el Plus. Y lo jugué digital. Entonces ya lo dejo así. Y si algún día lo quiero jugar, pues ya lo despresentaré. Porque para eso son los juegos, para jugar. Y nada, señores. Pasamos a otras sagas más. Ya vamos a ir quitándonos estas de aquí. Otras sagas que me flipan, hay montones, pero que va, que no las puedo meter todas aquí. Bueno, de la saga, de esta saga, la saga Onimusa, ahora pasamos a Play 2. En la saga Onimusa, el 2 fue el que más me gustó. El primero lo tengo y no lo he jugado. He jugado nomás que un poco porque está en inglés y un follón. El 3 también lo tengo. Y me faltaría el Dream, no sé qué, ahora no me acuerdo cómo sea. Y el que más me gustó fue este. Me faltaría jugar al Dream ese para saber qué tal está, pero como no lo tengo, cuando lo tenga, pues ya le meteré mano y ya diré mi opinión sobre él. Y este me encantó porque este podíamos elegir personajes. Habían, creo que, tres personajes y yo elegí al principal, que es este de aquí. Y si no recuerdo mal, podíamos elegir entre tres personajes para jugar al juego. Y la verdad que es un juegazo. Este sí vino traducido al castellano. Este y el 3 vienen traducidos. Juegazo, la verdad. Y por cierto, la saga, a ver si Capcom se le ocurre, aunque ya salió el remasterizado el primero, allí se le ocurre sacar la saga o volverla a revivir, porque esta saga está bien, no está nada mal. Nada, otra de mis sagas favoritas es la saga San Andreas, y este es el mejor de todos. Para mí es el mejor de todos los juegos. El 5 está bien, el 4 también está guapo. El B-City y todos esos están guapos. No tengo los primeros, los de Play 1 no los tengo. ¿Y por qué no los tengo? Porque cuando salieron los juegos, técnicamente no me atraían, eran vistas cenitales desde arriba, no me atraían y encima tenían unas notas horribles. Entonces me fié de las notas y nunca me lo pillé. Y nada, y el que más me gusta es este. Este es el mejor de todos. Este es un mundo abierto de verdad. Podíamos coger aviones, incluso yo descubrí en el juego, me dio por meterme en un hangar enorme que hay y hay un jumbo dentro y me llevé el jumbo
un avión enorme de pasajeros. Y eso es la anécdota que tengo de este juego. La verdad que es súper guapo. El personaje podía engordar, podía ponerse cuadrado en el gimnasio. Una pasada. Para mí es el mejor de todos. Y seguramente para muchos. No para mí solo. Bueno, ahora pasamos con esta saga. Voy a enseñar el 2, que fue el que más me flipó, aunque hoy en día todavía toda la saga entera me flipa. Y este de God of War, que está en esta caja de cartón que vino súper chula. Venía con alguna cosita más, ahora no voy a estar viendo ahora. Pero este de la saga God of War, para mí es el mejor. Y la verdad que después el 3 salió, el 3 salió para Play 4, para Play 3, y también salió un remasterizado en Play 4, que lo tengo también, lo tengo el remasterizado en Play 4, tengo los de Play 3 también, los tengo, el Ascension y tal, y también tengo los de PSP, también los tengo todos. Y para mí es una saga que cuando salió el juego, cuando salió el primero fui directamente a comprarlo. Me flipó lo que vi, la ambientación de mitología griega que tenía. Era una gozada. Y este juego, yo creo que es uno de los que más explota gráficamente la consola, la Play 2. Me flipó el titán que salió al principio. ¿Cómo se llama? El titán, no, tiene otro nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. Cuando vi eso ahí, digo, ño, qué pasado. Perdón. y nada, para mí el mejor de la saga. Ahora pasamos con otro que también me flipó en su época, cuando salió gráficamente, otro que explota bastante la consola, y este Killzone. El primer Killzone de todos, para mí también es el mejor, junto con el 3. El 2 me gustó, pero de verdad, el downgrade que tenía, no tenía, le faltaba algo. Pero la verdad que para mí el mejor de todos es este, sigue siendo este. Este no tenía online ni nada, pero la verdad que, y si lo tiene, no, ni idea, porque yo en la Play 2 nunca jugué online. Y para mí este es el mejor de la saga. Ahora pasamos a otros jueguitos. Este lo tengo también para Play 2, pero voy a enseñarles el de Play 3, el de Xbox, que diga, el de la Xbox Classic, que es esta saga, también me encanta. Y me falta que jugara este no lo he jugado. El Chaos Theory no lo he jugado, jugué al 1 y al 2, juegazos, son juegazos. El 1 y el 2 me pareció una maravilla. Tengo también también lo tengo para 360, la cuarta parte, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y la quinta también. La quinta es la más floja de todas. La que más flojita está. Y a ver si reviven la saga esta. Porque esta saga, si sacan un remake del primero, que creo que está en camino, creo que se está haciendo, la verdad que tiene un puntazo. Este es podemos decir que es el que compite con Metal Gear. Pero este es más realista, ¿sabes? Este es más, busca un camino más realista, más en el sentido de sigilo, y eso es mucho más, como más militar, más realista. Y nada, juegazo también. De esta saga me faltan todavía el 3, el 4 y el 5. Tengo el 1 y el 2. El 1 y el 2, Sniper Elite. Juegazo de la Segunda Guerra Mundial. El primero lo tengo para Play 2. Salió en Play 2 solo. Este es el segundo, el V2. Me falta el V3, el V4 y el V5. Al V4 lo jugué y el V5 también lo jugué, pero no sé si es que lo jugué en Game Pass. El V5 lo jugué en Game Pass. El 5, lo que es la quinta parte. Y los otros dos, el 3 no lo he jugado, el 4 sí lo jugué. No recuerdo si me lo prestó en Dream, no me acuerdo ahora, pero bueno, me los quiero pillar, porque esta saga me encanta. Y tengo que decir que este es no es que sea el mejor, porque los otros que le siguen, me falta el 3, no lo he jugado, el 4 lo jugué
Y el 5, el 5 es una pasada, el 5 es una pasada. Pongo este porque es el que tengo más a mano. El 1 también está bastante guapo, lo estuve jugando y tanto gráficamente, bueno, gráficamente está un poquito por debajo, ¿no? Pero bueno, lo que es en jugabilidad es igual, ¿sabes? No cambia nada. Yo lo probé, lo único que hice fue probarlo, así lo juego y lo termino. Pero esta saga también está, me encanta también. A ver si consigo los otros que me faltan y ya la completo. Estoy esperando que bajen de precio también. Nada, otra de mis sagas favoritas es la saga por encima de Last of Us. Con esto le doy una pista. Bueno, por encima de Last of Us. Me gusta mucho más esta saga. La saga Uncharted. Ay, coño. Perdón, se me cae ahí. La saga Uncharted. Bueno, pues el primero me flipó, lo jugué, lo terminé 4 o 5 veces. Porque quería sacar el platino, nunca se lo saqué, me falta una cosita para sacar el platino. Y falta una. Es un tesoro que encontrar nada más. Pero bueno, ya lo jugaré en Play 4 y ahí si le tengo que sacar el platino se lo saco ahí, que también lo tengo en Play 4, tengo la trilogía completa que vino en un pack, la collection es. Y lo jugaré en Play 4 o en Play 5, lo jugaré en Play 5, más bien. Y es una de mis sagas favoritas. El 2 es a la gente el que más le gusta es el 2, a mí también es uno de los que me gusta, pero el primero fue al que más jugué. El primero a mí me flipó total. Y nada, ya le meteremos mano y si puedo sacar el platino en la Play 4 se lo saco en la 4 o en la 5, bueno, lo jugaré en la 5. Otra de mis sagas favoritas, la saga Assassin's Creed. El 2 sigue siendo mi favorito y la última trilogía que salió, que viene el Origin, el Odyssey y el último que fue Valhalla, también me encantaron, pero yo los diferencio porque este juego es un juego de acción, de parkour y acción, y los otros son de rol. Y ese cambio me encantó. La verdad que a mí me encantó. Yo no le pongo peros ninguno. Ese cambio me encantó porque después la jugabilidad y todo es estilo Souls. Y sinceramente, pues el que más me gustó es este. Y este sí lo platiné. Este lo llegué a platinar. Yo tengo la guía de este que había que encontrar. Me faltaba encontrar todas las plumas que había por ahí repartidas por el mapa. Y gracias a la guía que tenía para sacar el platino, pues cogí la guía y la tengo guardada por ahí, a ver si la encuentro, porque tengo esa y tengo también la guía del Final Fantasy XII. Otro juego de Final Fantasy, ese fue el primero, el Final Fantasy XII, el primero que terminé. Los demás no los he terminado, los he jugado pero no los he podido terminar. Y nada, ya la haremos caña. Otra de mis sagas favoritas, la saga de Space. El primero le di mucha caña, lo rejugué para que alguien intente sacar el platino, pero al final no, se lo puedo sacar. Tengo el remake también, el remake es una pasada, muy recomendado si lo ven por ahí. Y para mí este juego es un juego de terror, pero tiene cosas de Metroidvania, porque tienes que el mapeado que para abrir una zona tienes que encontrar la llave en otra o conseguir rollo y por un lado por otro, lo que es un Metroid más o menos, y no un Metroidvania, porque el Metroidvania la diferencia que tiene es que sube de nivel. Aquí no sube de nivel, aquí mejoras el personaje, mejoras las armas, consigues armas mejores y todo eso. Y la verdad que para mí el primero es una pasada, el 2 también está muy guapo, el 2. Y el más flojo es el 3. Y a ver si se vende bastante bien el remake para que saquen los remakes del 2 y del 3 y mejoren los fallos que tiene el 3. Que aunque a mí me gustó, ahora no recuerdo que a la gente, hay mucha gente que no le gustó porque no sé si es que estaba más dirigido a la acción que a lo que es al survival. La gente quiere, ya que es un survival, que siga siendo un survival, ¿no? Que se cambien de género, ¿sabes? En ese sentido. Bueno,
otra de mis sagas favoritas, y ya con esta terminamos, porque no me quedo, no voy a seguir sacando más, porque tengo un montón de sagas que me encantan. Es esta saga, es una saga de, con la que he jugado con muchos amigos. Para mí estos son los mejores juegos de la saga, son estos tres. Hay otros que también están guapos, que me han gustado. El último no me gustó mucho. Está bien para jugar online, pero no tiene ni campaña ni tiene nada. Eso es una pista que le doy para saber, que sepa cuál es esta saga. Y es la saga Battlefield. Es una de mis sagas favoritas de shooter, por encima de los Call of Duty. Y la verdad que estos para mí son los tres mejores. El Bad Company, Company 2, el 1 está guapo también, la historia, tiene una historia muy guapa, el 2 está de puta madre, el modo online es una pasada, este juego jugué mucho online con amigos, el 3 es de los mejorcitos que hay, a ver si cuando saquen el próximo Battlefield, espero que sea de este estilo, como el 3, el 3 es el, para todo el mundo, es el mejor de todos, y el 1 porque basado en la, está basado en guerras modernas. Y este está basado, bueno, esto está basado en la guerra moderna, aunque en este sale algo de la guerra de Vietnam, creo. Si no sale al principio en el modo historia, hay algo de guerra de Vietnam. Hay un mapa, pues yo lo tengo, eso fue en un DLC que salió. Un mapa basado en la colina de la hamburguesa, que me llamaba la colina de la hamburguesa por la carnicería que hubo ahí en la guerra de Vietnam. Y el primero está basado, este, el 1, está basado en la Primera Guerra Mundial, y en una ambientación increíble. Gráficamente es lo máximo, porque el 5 a mí está bien, de la Segunda Guerra Mundial, pero este está por encima gráficamente, y para mí este lo supera. Las armas, la verdad, que son rudimentarias, porque son las armas de la Primera Guerra Mundial, que vas a encontrar aquí. El arma más moderna que había aquí era la pistola, la M1911. Que es una pistola que todavía hoy en día existe, y la verdad que para mí estos son los mejores de la saga. Espero que revivan la saga Bad Company, que tiene muy buena historia, y si quieren sacar uno o que sea como el 3 o que sea como el Bad Company, porque la verdad que es una saga que me ha gustado y me gusta mucho, me sigue gustando un montón, pero si siguen como van, va a desaparecer. Va a terminar desapareciendo. Y espero que no, porque el próximo juego que va a salir va a ser gratuito. El Delta Force bebe mucho de esta saga, de la saga gratis. Y encima gratis. Y con modo historia. Pues nada, señores, esto es todo. Espero que os haya gustado los vídeos de mis sagas favoritas. Hay muchas más, no voy a enseñarlas todas. Como es lógico, me gusta Mario también, me gusta la saga Mario. Me gusta. Pues no sé, es que tengo un montón, es que son tantas que no sé cuál decir, y entonces pues nada, lo vamos a dar aquí, y espero que os guste el vídeo, darle like, suscribiros, compartir, eso sí, dejad en comentarios vuestras sagas favoritas, las que más os gustan de estos que están aquí, cuáles son los que más os han gustado, o lo de la saga que más os gusta de estos, cuáles son de estos y de los que ustedes tengan por ahí. Y nada, chavales, ahora sí, me marcho, hasta la próxima, y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Espero hacer un vídeo dentro de poco de alguna de mis colecciones. Cuando tenga un tiempito lo haré, y ya veréis que seguramente haré, porque como hice ya uno de la Play 4 que lo tengo que actualizar, y otro de la Play 5 que también lo tengo que actualizar, pues voy a hacer o el de la Play 3, o el de la Play 2, o el de la Play 1, o de PSP también, que también tengo juegos de PSP, o de PS Vita. Seguramente de PS Vita y de PSP, a lo mejor los juntos, para que, ¿sabes? Porque como de PS Vita no tengo tanto, pues los junto los dos y ya enseño los juegos que tengo para PS Vita y para PSP, ¿vale? Bueno, señores, ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.